¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy tengo un super unboxing y un super review con todos ustedes para enseñarles cómo ustedes pueden hacer de una manera bien fácil y bien económica videos en YouTube. Bueno, señores, quería primero empezar a decirles que yo soy una persona, y quizás cuando empiece a hacer este video me van a decir: ay, pero tú eres un cara dura porque tú has estado hablando de cámaras de Panasonic, de la Canon, y te has gastado miles de dólares en cámaras y ahora vas a decirme a mí que con un iPhone. Bueno, déjenme decirles esto. Sí, es cierto que yo soy un amante a la videografía. Me encantan las cámaras, me encantan los micrófonos, me encantan los estudios. Aquí tengo mi estudio armado, mi micrófono profesional, sistema de audio profesional. Tengo 4 cámaras Canon, tengo la 6D, tengo 280D, tengo la otra que monto acá, que es una Canon chiquita, que es la G7XM2. Voy ahora a adquirir la Panasonic, la nueva Panasonic, que sale a principios del año que viene. Espectacular cámara 4K full frame mirrorless, pero ya hice un video sobre eso, no vengo a hablar sobre ese tema. Usted no tiene que invertir, señores, miles y miles de dólares para tener un canal de YouTube. Yo sencillamente lo he hecho, uno, porque me gusta, dos, porque tengo la posibilidad, tres, porque he trabajado profesionalmente, he trabajado para Univision, he hecho documentales, trabajé para la revista People en español cuando vivía en Nueva York. En fin, yo he hecho algunos trabajos que ameritan tener cierta y determinada nivel de profesionalidad en cámaras y demás. Pero para hacer, lo estoy utilizando ahora para hacer videos de YouTube, pero usted no necesita. Puedes tener un canal de YouTube espectacular con tu teléfono. Sí, así como lo oís. Este teléfono, señores, este iPhone X, este telefonito graba en 4K a 60 frames por segundo. Hay muchas DSLR que no graban 4K a 60 frames por segundo, ¿ok? Así que con este teléfono ustedes tienen todas las puertas abiertas para hacer un buen vlog de calidad y con un magnífico audio. Vamos a estar hablando porque les voy a enseñar todo. Y quiero decirles más. En noviembre me voy de viaje para Israel. Voy a estar un tiempo por allá. Voy a estar haciendo mucho blogging. Voy a estar haciendo muchos videos. Y saben que no me llevo absolutamente ni una de mis cámaras profesionales. Ni siquiera me voy a llevar esta. ¿Qué te vas a llevar, David? Me voy a llevar mi teléfono y una serie de cosas que les quiero enseñar para que ustedes vean que, y cuando regrese y ponga los videos, ustedes van a ver que sí se puede. Hay mucha gente haciendo buenos videos y buenos canales de YouTube con un iPhone o con un Galaxy S9, S8. Señores, sí lo han estado. Hay muchos canales que ustedes no saben en YouTube y están grabando con un celular. Vamos no a darle tanta vuelta a esto y les voy a decir todas las cosas que he adquirido para este viaje, porque como les dije, no me quiero llevar nada pesado, no me quiero llevar nada de cámaras ni baterías y cargando cosas. No quiero estar en ese problema, quiero disfrutar el viaje, pero a la misma vez les quiero traer todas esas experiencias a ustedes y voy a hacerlo de la manera más sencilla posible. Cámara que me llevo, un iPhone X. ¿Cuántos gigabytes tengo? 250 gigabytes. ¿Bastante? Quizás no. Pero desafortunadamente no me llegó el producto hoy. Me llega mañana. Lo estuve chequeando en el correo. Un backup. Se lo voy a hacer el review mañana. Un backup que existe para los iPhone y que lo puedes colgar, lo puedes poner en tu llavero, porque es un flash drive con la conexión para el iPhone. Lo vas a conectar aquí. Y tiene hasta 250 gigabytes cada uno, ¿ok? Yo voy a llevarme 2 más, creo que va a ser suficiente. Es decir, se me acabó, llené completamente el teléfono, le pongo la flash drive conectada aquí sin cable, sin nada. Vamos a verlo mañana, es decir, mañana me llega. Lo conectas acá, bajas todo el teléfono a la flash drive y ya tienes el teléfono libre otra vez. No necesitas computadora, no necesitas laptop, no necesitas nada, nada. Ok, y es el tamañito de un flash drive. Mañana lo van a ver. Mañana llega.
Es así, como mi cuchilla. Miren, es así. Así de chiquitico, se cuelga en el llavero y ahí lo conecto al teléfono, bajo toda la información, videos, fotos, todo lo que tenga aquí. Lo tengo grabado, salvado acá, borro el teléfono y puedo seguir trabajando. Así que esta va a ser mi cámara grabando a 4K 60 frames por segundo. Continuamos. Ok, el video que tira, como dije anteriormente, esta cámara del iPhone es a 4K 60 frames por segundo. Es magnífico, es espectacular, es profesional. Pero vamos a necesitar un mejor audio. El audio que capta este teléfono no es malo, pero vamos a necesitar un audio mejor. Para eso me fui a la tienda y compré este micrófono, que es el VideoMic Mi L. Aquí está. Miren, esto está en Best Buy y lo compré, lo adquirí por menos de $100. Creo que por menos de $80 estaba en especial. Y viene este microfonito que ustedes ven aquí. Ahí no hay más nada, no hay cable, no hay nada, porque viene con la conexión para el iPhone. Ok, no sé si la podrán ver ahí. Tengo eso bien pequeñito, no puedo verlo, pero me imagino que sí, que lo están viendo ahí. Este es el microfonito con la conexión para el iPhone. Esta es mi cámara, que es mi teléfono. Este es el micrófono. Lo conecto aquí y ahí quedó. Y ahí quedó. Miren qué chulería, señores. Miren qué chulería. Miren qué chulería de micrófono ese. ¡Ay! Que vas a grabar y hay mucho viento. Bueno, para eso me incluye. Deja ver cuál es el más grande, porque hay dos. Ok, es este. Para eso me incluye esta mota de micrófono, que la vamos a poner acá y no va a interferir en nada en la cámara, porque la cámara está del lado acá y no vas a tener ningún problema. ¿Quieres grabar algo hacia allá con la cámara frontal y vas a tener la grabación aquí de una manera espectacular, profesional? ¿Quieres grabar a alguien diciendo algo? Quitas el micrófono, le das la vuelta, lo conectas y ya la persona puede hablar al micrófono y tú grabarla de una manera profesional. ¿Ok? Yo lo compré porque me gustó muchísimo. Primero, porque es bien sencillo, es sumamente sencillo. No hay nada aquí de complicación, no hay nada de complicación, no hay nada de cable. Me encanta este teléfono, este micrófono. Ahora bien, este es el que viene acá con esta cajita y con su esponja. Yo tenía este otro, que es de Rode, que es para las DSLR. Ok, yo tenía este. Viene con su adaptador abajo para que lo puedas montar encima de una DSLR. Es un micrófono que te va a dar quizás un poquitico de mejor calidad. Ahorita vamos a verlo, vamos a grabar con los dos. Y quizás te dé un poquitico de más calidad en la voz, en los sonidos. Pero es mucho más grande y un poquitico más complicado de utilizar. ¿Por qué? En primer lugar, porque necesitas un cableado. Ok, este es el cable con el que este micrófono viene ya en su caja. Pero ¿sabes qué? Bueno, con un adaptador. Sí, el adaptador para el iPhone. Miren ya cuántas conexiones. Y ahora lo vamos a conectar al iPhone. Ok, miren cuántas conexiones ya existen. Cuando yo simplemente con este lo conecto acá y ya está. Pero quizás no quieres gastarte el dinero porque ya tienes este. No quieres gastarte el dinero en este. Bueno, tienes la opción de grabar con este. La inconveniente, varias inconvenientes. Es más grande, no lo puedes montar. Necesitas cable, necesitas un adaptador para el iPhone. Necesitas, yo compré este, el Joby este. Ok, yo compré este Joby, que ya lo voy a regresar, no lo voy a utilizar, porque voy a utilizar otro que mandé a comprar, que llega mañana también. Voy a hacer otro video, porque es igualito que este, es exactamente
el mismo Joby es espectacular, muy bueno. Ok, es muy bueno. Este es mecánico, se pone al tamaño del teléfono, se cierra por aquí atrás. También tienes la opción de virarlo así, de esta manera. Ok, y es muy, muy cómodo para el teléfono. Aquí está, lo ponemos aquí, cerramos y ya. Pero como ven, este micrófono me queda colgando. El que mandé a buscar, el Joby que mandé a buscar, viene con esa entrada aquí arriba para este tipo de adaptador y que me quede el micrófono aquí. Ahora bien, hay otro problema si vas a utilizar este micrófono. El cable con el que viene este micrófono, este cable, vamos a quitar el adaptador del iPhone, este cable no te sirve para conectar al teléfono. Este sirve para una DSLR, para el teléfono no te sirve. Tienes que irte a Best Buy o a cualquier tienda online y comprarte este otro cable que está por acá. Ok, que este es un TRS a TRRS. Es este que está aquí. Fíjense que hay una pequeña diferencia. Negro, 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 gris. El que viene con el Rode es negro, negro, porque es TRR. Este va a la DSLR, ya va a funcionar. Pero como tienes que ir para el teléfono, tienes que comprar este, que es negro y en la punta es gris, que es el que va al teléfono. El precio es por quizás $8, $7, $12, según donde lo compres. Yo lo encontré en Best Buy como por $12, pero lo encontré también en Amazon por $7. Es SC7 TRS, tu TRRS, un patch cable. Aquí está. Así que fíjense ustedes cuántas cosas necesitan para tener que utilizar este micrófono. Este también viene con su mota para los sonidos, pero tienen que comprar, es más pesado, es más grande, tienen que comprar el adaptador de cable, tienen que poner el adaptador si van a usarlo con un iPhone, porque los iPhone, yo no sé por qué razón, ya no vienen con el 3.5, horrible, pero bueno, y entonces después tienes que montarlo aquí arriba. Cuando te puedes ahorrar todo este problema con esta cosa tan chiquitica y tan sencillita. Miren qué maravilla, señores. Miren, ahí están viendo ustedes lo que yo... Este es el adaptador para el iPhone que yo tuve que comprarlo porque el mío lo perdí. Miren cuántas cajas de iPhone tengo ahí. Y no había ni un solo cable. Todo lo pierdo. Tuve que comprarlo. Así que, y bueno... Para este tipo de micrófono, tuve que comprar un cage, esto no es por bonito, sino que tuve que comprar uno específico que no fuera completamente cerrado. No sé si se dan cuenta aquí, el teléfono está completamente abierto y por atrás el cage es liso. El que yo tenía me cubría todos los las bocinas, toda esta parte de acá la cubría y entonces le costaba trabajo al micrófono poderse instalar. Cuando compré este cage, que es este que está acá, que es bien carito, ok, es un iPhone X leather case, este que está aquí, lo compré, lo encontré en Best Buy, costó casi $50, pero está bien bonito, me aguanta bien el micrófono, ok, se pone aquí y ya ahí, sin ningún problema. Y para filmar en exteriores, pues le ponemos la mota para el sonido del viento. Y eso es todo lo que me llevo yo, señores, para hacer el video, para irme a grabar a la calle cuando vaya en este viaje. Otra de las cosas que quise comprar, vamos a apartar ya todo esto para acá. Acuérdense que voy a hacer otro video del otro Joby y del adaptador del iPhone. Vamos a poner todo esto para acá porque quiero seguir hablándole de otras cositas que tengo por aquí. ¿Okay? Este es así va a quedar para yo grabar en exteriores. Este que está por aquí, este quizás lo lleve de repuesto, pero no pienso. ¿Okay? Dos cositas más me hacían falta. Bueno, un tripod chiquitico
fijo, porque este va a ser muy bueno para exteriores, pero cuando lo quiero poner en la mesa o algo así, pues este me va a funcionar mucho mejor. Aquí está, déjenme ponérselos por aquí para que lo puedan ver. Que quizás a ustedes les guste más este y no les guste este tipo gorila. Yo prefiero este porque se adapta a muchos lugares. Este más bien es para usarlo solamente en las mesas. Vamos a ver qué nos trae. La cajita ya vacía. La pongo por acá. Y aquí está, señores. Bien, pero bien pequeñito, bien sencillo. Uy. Pero ¿y esto? Ay, porque es para acá. Ay, por poco lo rompo. Ok. Miren qué extraño está esto. Tienes que empujarlo para acá para poderlo mover. Y está bastante durito, ¿eh? Y cuando lo sueltas ya ahí quedó. No me gustó mucho eso, pero bueno. ¿Qué más nos incluye? ¿Qué más? Bueno, nos incluye este adaptador, que es como para poner una GoPro. Ok, nos incluye ese adaptador. Nos incluye una bolsita para guardarlo. Y nos incluye este otro adaptador para los teléfonos, que ya yo lo he tenido. Y no es malo, pero no es lo mejorcito, ¿no? Este ya lo puedes poner acá. Y aquí, si quiero zafar este de acá y utilizarlo aquí, este es a presión. Este tengo que subirlo a presión. Y ahí está. Entonces aquí le doy a esta cosita por acá y lo pongo al nivel que yo quiero y ya. Ahí lo voy a dejar para hacer las grabaciones que quiero hacer para ustedes, para que ustedes vean la diferencia entre los micrófonos. Déjame guardar esto de vuelta. Vamos a guardar esto de vuelta. En este viaje que voy a hacer a Israel, vamos a estar el gran por ciento del tiempo. Ahí está tapándome esto, que no quiero que lo vean. De todas maneras, voy a dejar los links debajo del video si están interesados en alguno de estos productos. Yo no gano nada, ¿ok? La mayor parte del tiempo en este viaje voy a estar en exteriores y quizás no tenga lugar para cargar mi teléfono si se me está descargando. Así que decidí comprarme este cargador solar. Es de esta compañía que se llama Renogy Solar Power Bank y tiene para 15,000 miliamperes. Ok, esta es la compañía. Vamos a hacer un unboxing dramatizado, porque ya yo lo estuve abriendo. Ok, aquí está el manual, la cajita, y solamente viene el cargador con un cable USB, micro USB. ¿Para qué es este cable? Bueno, para que ustedes la primera vez que lo tengan lo puedan cargar. Y ahí ustedes ven cómo ya me encendió las lucecitas. Ok, yo estuve haciendo algunos reviews en internet y pude descubrir que esta compañía no es nada malo, es buena. Lo que sí es un poquitico pesada. Tiene dos entradas USB por aquí por el frente y tiene también como una linterna que se prende por acá. Vamos a ver si la puedo descubrir cómo prende. Ahí está. Tiene una linterna también, por si necesitas utilizar una linterna, lo dejas apretado y se apaga. Y las dos entradas USB para cargar cualquier dispositivo. Acuérdense que tiene 15,000 miliamperes. Ya está cargada completamente. Y aquí, si lo presionamos y le damos un toque chiquitico donde mismo se prende la linterna, nos va a indicar la cantidad de batería. Ahí están las cuatro luces encendidas porque ya yo la cargué. Y es un cargador solar que yo creo que amerita tenerlo. Siempre es bueno tener uno de estos equipitos, ¿okay? Creo que siempre es bueno. Cuando estén, por ejemplo, en algún paseo, estamos a la intemperie y queremos merendar, almorzar, algo, estamos con las demás personas conversando, podemos tener este solar. Vino aquí en esta cajita plástica y venía incluido este engaño.
enganche. Este enganche es magnífico por si queremos colgarlo de nuestra mochila y lo podemos tener en lo que estamos almorzando, estamos paseando. Él va tomando carga en aquí en el panel solar. Pues nada, señores, fíjense ustedes qué sencillez, aquí no hay cámaras de miles de dólares, aquí no hay nada súper caro, y yo creo que con esto que ustedes tienen acá pueden hacer perfectamente un canal de YouTube y pueden hacer su blogging y pueden postear en Facebook, en YouTube, en Instagram sin necesidad de gastar tantos y tantos miles de dólares. No piensen y no crean que estos productos y grandes cámaras y grandes luces es lo que hace un canal bueno. No, no es eso. Lo que hace un canal bueno es el contenido. El contenido, lo que vas a decir, lo que vas a expresar, lo que vas a comunicar. Déjenme enseñarles otra cosita que tenía por acá que también me la llevo. Es esta pequeña lucecita que creo que ya le hice un review, que es de la compañía Amaran, de Aputure. Aputure, creo que alguna vez me han oído hablar de Aputure. Aputure, Aputure. Ok, miren qué lucecita, miren qué tamañito de luz esa. Viene en su estuche, viene con su cablecito también para cargarse. Aquí está, USB, micro USB. Y con este cablecito, pues lo vamos a conectar por acá. Vamos a ver si tiene algún tipo de batería. Miren, miren la luz. Miren la luz que emite esta pequeña lucecita, señores. Miren qué cantidad de luz. Por aquí se puede bajar la intensidad de la luz. Ahí la estoy bajando. Y por aquí otro botoncito para aumentar esa intensidad. Miren los botoncitos por ahí, si se puede ver bien. Ahí está. Miren qué chiquitica, pero qué potente esta lucecita. Tengo que buscar un adaptador para ponerla en el tripod. Y con esto puedo yo grabar en cualquier parte. Esta es otra de las herramientas que me voy a llevar. Y esto es para grabar en exteriores. Por eso les decía que usted no necesita... yo hice el review completo, está en el canal, búsquenlo. Se llama, deje ver si lo encuentro el nombre por acá, se llama Amaran de Aputure, la ALM9, por si quieren buscar en internet sobre esta lucecita. Esta compañía yo la recomiendo. Nunca se han ofrecido para mandarme ningún producto gratis ni nada. Nunca me han dado ni siquiera un descuento. Aún cuando se han comunicado conmigo para pedirme información de... Ah, mira, viene también con sus filtros. Esta lucecita es bien completa, la verdad. Es bien, bien completa. Y miren el tamañito que trae esto, señores. Miren el tamañito. Lo pueden colocar en su cinto. Lo pueden colocar en su mochila. Miren esto, es nada. Esto es nada. Y es a la misma vez muchísimo. Así que, como ustedes pueden ver, no es tanto lo que se necesita. No es tanto lo que se necesita para hacer un buen canal de YouTube. Con un teléfono y un microfonito de estos, ya ustedes pueden hacer sus canales. Vamos a hacer una prueba. Yo quiero que ustedes vean las diferencias que existen. Voy a quitar este micrófono. Le voy a quitar las esponjas, ok, para hacer una buena revisión. Yo voy ahora a encender mi teléfono, voy a empezar a grabar con el teléfono, y ustedes lo que van a hacer es comprobar el audio, para que ustedes vean qué bueno son estos micrófonos. Déjame acomodar el trípode. Vamos a conectarlo, vamos a colocarlo así por aquí, acá. Esto lo pueden subir un poquito, vamos a dejarlo así para que no haya ningún problema. Ok, ahí está. Voy a empezar a grabar y la primera grabación que voy a hacer es con el audio del mismo teléfono. Aquí va a quedar muy bueno todo porque
Sencillamente estamos cerrados en el estudio, pero de todas maneras van ustedes a notar las diferencias. Vamos con el audio del teléfono. Aquí estoy grabando con el audio del teléfono, con la cámara del teléfono. Estamos grabando a 4K, 60 frames por segundo, y no estoy utilizando ningún micrófono, simplemente el micrófono que viene en el teléfono. El próximo micrófono que voy a utilizar es este pequeñito que está acá, que es el que le estoy tratando de enseñar. Se coloca por aquí, pero voy a parar la grabación para colocar este micrófono. Ahora estoy grabando y debe estar grabando con el micrófono, el Rode, este que les enseñé, que se llama así, VideoMic Mi L. Está por un precio mucho menor de $100. Yo lo tomé en una especial en una tienda que se llama aquí en Estados Unidos Best Buy, por menos de $80 en un especial. Lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en eBay o lo pueden comprar directamente a la misma tienda de Rode. Ahora voy a colocar el otro video mic que es cableado. Ahora estoy grabando con el otro mic cableado, con todos los juegos de cables que hubo que comprar. Recuerden que tuve que comprar el adaptador para el iPhone. Es posible que si tienes un iPhone tengas este adaptador, porque ya no traen el 3.5. Y tuve que comprar este otro cable, que es el SC7 de TRS a TRRS. Esto es un patch cable para poder utilizar ese micrófono. Bueno, señores, este ha sido mi pequeño video en el día de hoy, demostrándoles cómo ustedes pueden hacer un blog, cómo pueden hacer una página de internet, cómo pueden postear en Facebook, hacer lo que la gente le llaman ahora las directas en Facebook, de una buena calidad, tanto en video como en audio. Pueden hacer videos profesionales, pueden salir a pasear sin necesidad de ningún tipo de cámara, simplemente usando sus teléfonos, con estos aditamentos que les van a ayudar a tener una calidad espectacular para que su audiencia disfrute de buenos videos, calidad de video y calidad de audio. Yo soy David Song, esto es Lo Recomiendo. Déjenme sus opiniones debajo de este video, señores, si ustedes tienen alguno de estos productos, cómo les ha ido. Recuerden también darme un like, y si no se han suscrito a la página, este es el momento de hacerlo. Suscríbase, y se lo voy a agradecer muchísimo. Yo soy David Song, esto es Lo Recomiendo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.